Bueno, cerramos las presentaciones de las ponencias del día de hoy con la intervención de Domingo Concepción, que hablará sobre biodiversidad Lanzarote, las aves como indicador ecológico y herramienta de gestión. Domingo Concepción es licenciado en Biología por la Universidad de La Laguna, especialista en avifauna. Actualmente es profesor en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, es también activista. Presidió la Asociación Cultural y Ecologista El Guincho durante 4 años. Desde 2002 forma parte del equipo técnico del Observatorio de la Reserva de la Biosfera en Lanzarote y es asesor científico de las organizaciones conservacionistas Sea Over Life, que es la Sociedad Española de Ornitología, y de WWF Adena Canarias, que es una organización que protege la naturaleza de todo el planeta. Es autor de casi medio centenar de proyectos de investigación y redactor de los documentos iniciales de planeamiento de varios espacios protegidos de Lanzarote. Asimismo, es autor del libro Avifauna del Parque Nacional de Timanfaya. Domingo Concepción recibió el premio referente de la biosfera Lanzarote en 2016. Tiene la palabra, Domingo. Gracias. Bien, en primer lugar, agradecer a la Fundación César Manrique que me haya tenido en cuenta para ser participante y a ustedes por su presencia. Luego decirles que a mí, con esto de que soy profesor universitario, mira que me lo decían, me cuesta explicar sentado. Estamos acostumbrados, o por lo menos los compañeros, a hablar de pie. Pero bueno, intentaré en la medida de lo posible permanecer sentado y no extenderme mucho. Sí, es que aquí se ve algo distinto a cómo se ve. ¿Para pasar la diapositiva? Ah, ¿con este? Sí. Ah, vale, vale. Ok. Bien, el título que les he puesto es Biodiversidad de Lanzarote. Pero no les voy a hablar de toda la biodiversidad, más cuando ya ha habido compañeros, el compañero anterior que ha explicado la cuestión de la vegetación. Y simplemente voy a coger las aves como indicador ecológico y herramienta de gestión. ¿Y qué significa eso de indicador ecológico? Porque hoy en día hay tantas cosas, las veremos, indicador ecológico del cambio climático, indicador ecológico de los usos del territorio, no solo de los ecosistemas que no o poco antropizados por la mano del hombre, sino de las zonas, de cultivos, de los distintos cultivos, del uso de los plaguicidas, y les voy a hacer una especie de popurrí de qué aves, serían indicadoras. La siguiente cuestión es, ¿y cómo tú sabes que son indicadoras? Para eso, una parte de mi trabajo va a ser explicarles los trabajos que he hecho, no para hablar de mí, sino de los trabajos y la metodología de cómo se han hecho. Además, las canas que tengo me dan, cierta ventaja en el sentido de estudios comparativos que hice hace muchos años. Ahora se los explicaré de cuando comencé a contar pájaros y he vuelto a repetir pues hace poco. Es más, espero que en enero de este año comenzar un trabajo sobre la avifauna de toda la isla que hice en el periodo 88-90 y quiero, repetirlo. Porque es un trabajo a nivel de toda la isla. Y eso de hacerlo, los trabajos a nivel de toda la isla y hacerlo con una metodología adecuada te va a dar la perspectiva y te va a dar también la perspectiva porque unas han disminuido, también es cierto que otras han aumentado, pero tanto más que saber el cambio en esos números es conocer las causas. Esto que le hago aquí es un breve popurrí para que conozcan mi historia. Les he puesto la foto de los tomates manzana negra. Yo soy hijo de agricultores.
No le pongo lo de las palomas porque, por lo visto, según mis padres, desde los 2 años estaba mirando las palomas que había en casa en el Palomar, y gracias a eso, parece una bobería, aprendí mucho de las aves, del comportamiento, a diferenciar machos de hembras, que la comunidad científica, por ejemplo, con las pardelas, se arman un lío sin medidas del pico, de lo otro, y los palomeros o la gente que cuida canarios, ellos con verlo no necesitan estar midiendo ni picos ni nada, sino que lo saben. Además, soy hijo de esos tomates de manzana negra que mi padre cultivaba, y él siempre, yo recuerdo cuando a casa llegaron los venenos, los plaguicidas, él los usó un año y como comprobó que un pajarillo se había muerto, dijo, esto sí mata a los pájaros, no puede ser bueno, digamos, para la salud ni los alimentos, y nunca más usó plaguicidas. Lo digo porque lo vamos a ver ahora. Eso es uno de los grandes debates que hay, es el de la alimentación sana, no solo para nosotros, sino también para las aves. Ya vamos a ver cifras donde los sitios donde se usan plaguicidas, la reducción brutal de determinadas aves, solo y exclusivamente por el uso y abuso de esos plaguicidas. La foto superior que ven a la izquierda, comenzando desde la izquierda, bueno, decirles que yo el primer censo que hice de aves fueron 2 días de San Juan, con 9 años y luego con 11 años. Sabía, y la tradición ir a los de mi pueblo, ir a Playa Honda en burro, metido en la cesta con 9 años, y llegué hasta el final de la playa de Los Pocillos y conté, digamos, lo dibujé, lo marqué con un lápiz en papel estraza, que era con el que se envolvía el azúcar. Había allí alguien que tenía azúcar, dije, déjame el papel, y allí anduve contando el chulitejo para dinero. Lo volví a repetir 2 años después. Mi primera excursión la hice con 13 años, que tuvieron que traerme a Recife para ir a Aría y contar. Me habían dicho de un pájaro azul y amarillo y yo quería contarlo. Perdí la guagua y tuve que ir caminando, que lloré. Ustedes no saben lo que lloré, desde Aría hasta Mosaga, en que me encontraron mis padres. Y cuando eso no habían luces, se los aseguro. Bien, ya he comentado, hice biología. Curiosamente, no cogí la especialidad de zoología. Me apunté, pero en esos inicios de la especialidad de zoología eran nombres y nombres y nombres, y a mí no me gustaba. Yo lo que quería saber es contar animales y saber por qué aquí había más, allí menos, saberlo. Eso cogí la especialidad de bioquímica, que tiene que ver con cosas que les voy a hablar, los plaguicidas, la agricultura y todo ese tipo de cosas. Eso me valió que en 1986, mi primer trabajo en La Palma, en la caldera de Taburiente, contando arruis. Y luego me vine para Timanfaya y estuve desde 1987 hasta el 99 y luego después haciendo censos de las aves. Y encontramos, por ejemplo, 3 nuevas especies de aves marinas para Lanzarote, que estaban en los islotes, pero aquí no. Otra cosa, la segunda imagen es de 1992, anillando aves limícolas, que tienen que ver con el cambio climático, que pues son aves, migradoras de larga distancia. Ese mismo día que estaba ahí, recapturé un correlimo tridáctilo que había sido anillado ese mismo año en lo que es Siberia, el norte de Siberia, ya rondando por ahí. Y este es un archivo común que volví a capturar 14 años después, en el mismo lugar. Este es en el año 1996 con mi hijo, pequeñito, cuando estuve un tiempo trabajando en medio ambiente, del año 95-96. No sé si a Inés no te pude escuchar toda tu intervención. Ya sabemos cómo se ha hablado del tema de la caza de las pardelas, pero en ese periodo hubo un caso no descubierto de los mismos de siempre, que se sabía que venían de Montaña Clara para abajo con el barco, porque lo habían pillado con el tema de las pardelas, y algún jefe que tuvimos se empeñó en que los guardas se mantuviesen en el monumento al campesino.
mientras el barco iba a donde tenía que ir. Esas y otros tipos de situaciones me valieron o valieron una de las huelgas posiblemente más grandes en toda la historia de Canarias, de la guardería, y obviamente cuando comenzó esa huelga yo ya sabía que el precio que tenía que pagar era quedarme sin trabajo. Lo más que tuve que optar entre la salud y el trabajo. Cada cual somos como somos, y yo estaba llegando a casa, por no solo por eso, se dieron más casos que no voy a entrar en ese nivel de detalle. Y luego la siguiente imagen, anillando pardelas en Timanfaya en el año 2000, justo en ese año 2000, saben que se inicia en agosto la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón, o Berrúo, como le llamamos. Jan, lo acaba de comentar ella, yo entre el 1998-2002 fui presidente del grupo ecologista El Guincho, y el Ministerio de Medio Ambiente era quien otorgaba o debiera de otorgar esos permisos. En una reunión del Consejo de la Biosfera, justo en el año 2001, a un compañero, porque yo era representante en ese Consejo de la Reserva, le digo: me da que en Timanfaya me voy a quedar ya, voy a hacer mi último trabajo, que estaba recién firmado. Efectivamente, desde el 2004 no me han vuelto a dar ningún trabajo. Lo digo es porque uno se plantea, bueno, vale, yo hago ciencia, publico, donde he de reconocer que he sido bastante vago en eso, pero veo algunas cosas que estoy viendo y ¿qué debo de hacer? ¿Debo callarme? Para mí era más cómodo, pero insisto, cada cual somos como somos, y yo no he podido callarme, ni he querido callarme, ni me pienso callar. Sé que con eso me ha costado un precio, hablando claro, en dinero. Consciente de que en ese 2000 ya me iba a quedar sin trabajo, me presento a la plaza de profesor en la Escuela de Turismo por oposición, concurso de los de verdad. ¿Me entienden? Pues eso. Lo digo porque aquí vemos en la parte baja a la izquierda el caso del movimiento también, junto después de Berrugo, lo del radar no, la plataforma radar no, y ese fue el día, debió de ser en septiembre del 2001, en que las máquinas quisieron entrar y se optó, se lo dije a la gente: mira, déjense de hablar, esto, si creemos que es ilegal, hay que ponerse delante de las máquinas. Vamos a dejarnos de algarabía, que si di esto, y efectivamente. La gente se puso, no los ecologistas, porque yo con los movimientos siempre he pretendido que a la gente, porque muchas veces la gente cuando se ven apuradas acuden al ecologista para que les arregle el asunto. No, no, perdón, aquí o vamos todos juntos o nada. La siguiente imagen es impartiendo ya clases, digo, pues, clases en la Escuela de Turismo. Y con el plan antiguo, cuando comencé, había una asignatura que yo impartía, que era Medio Natural de Canarias, que con el plan nuevo, con el plan Bolonia, que se instaura en el 2010, esa asignatura desaparece. Y yo no he visto a nadie que haya dicho nada con que desaparezca una asignatura tan esencial como esa. Aquí, en los guías turísticos, que es la tercera imagen que ven ahí impartiéndole clases de identificación de plantas, muchos de ellos que estudiaron y les impartí esa asignatura, pasado el tiempo me llamaban y me pedían los apuntes de esa asignatura, y yo los tenía un tiempito. Lo primero que le contestaba: si quemaste los apuntes, búscate la vida. Ya luego, a las dos semanas, les mandaba los apuntes de esa asignatura en Medio Natural de Canarias. Y por último, es una actividad que hago de vez en cuando, que ahora llevo paralizada, que es hacer una caminata una vez por la semana. A la derecha, y espero ya no extenderme más e ir más ligero. Ahí, y ahí no se ve. Ah, no, perdón. Es que aquí yo veo la siguiente, disculpe. Las imágenes que ven aquí, el mapa que ven a la izquierda, es la distribución de una especie del carabán en el trabajo ese
que hice, aunque lo ven ahí en dibujado en cuadraditos de 5 por 5 kilómetros, fíjense cómo hay unos puntitos de 1 por 1 kilómetro, que consistió en recorrer, eso hay una, en cada kilómetro recorrer entre 800 y 1000 metros e ir apuntando el periodo reproductor de las especies, cada una de las especies, y luego verificar las categorías de si se reproduce o no. No solo eso, sino el número de aves que ve por kilómetro, por poner un método sencillo. La otra imagen que ven arriba a la derecha, para que vean mi obsesión por conocer la realidad, es el límite suroeste del Parque Nacional de Dinanfaya, lo que se conoce como la zona del Mojón. Y ahí se censaron en el año 1988 todas las juras que son los nidos de las pardelas, se dividió en cuadraditos de 50 por 50 y personas separadas a 5 metros íbamos apuntando. Nido ocupado, se puede saber por los excrementos si se hace en el periodo, nido abandonado, 1, 2, 3 y 4. Eso nos dio un resultado de 1.350 uras abandonadas, 600 y pico ocupadas. Teniendo en cuenta que muchas de ellas son colectivas, se calculó para esa fecha una población de unas 850 parejas. Otra forma de conocer el territorio, eso que ven ahí tiene que ver con el plan técnico de caza. Saben que aquí las especies de caza es la única isla donde no se caza ni la codorniz, por ejemplo, que se caza en otro isla y ustedes ven que la SEO recomienda, ni la tórtola. La tórtola, la que había antes aquí, que ahora se llama tórtola europea. Lo digo porque ese es un trabajo que a mí me ha gustado. O sea, a mí me gusta estar cerca de la gente, lograr convencerlo. Y los convences si te vienen a ayudar a hacer los trabajos y que vean que tú haces las cosas por convicción. A partir de ahí logras convencerlo. Es cierto que yo a ellos se los digo. Ellos saben que si los pillo haciendo una tropelía, los denuncio. Y lo tienen clarísimo conmigo. Pero no por eso me alejo, sino lo digo, mira, razona un poco y digamos, actúa en consecuencia y déjate de llevar por lo que sale muchas veces en los medios de comunicación. Otra cosa que hay que, tener en cuenta es que las aves son animales que se reproducen aquí, tienen capacidad de volar, por lo tanto, piensen que aquí hay, se pueden ver, está catalogada que se han visto unas 380 especies, pero en su mayoría son migrantes. En cuanto a las reproductoras, actualmente hay unas 48 especies reproductoras. Han aumentado con respecto al año 92, en que habían 34 especies, han aumentado. Otra cosa es, y eso tiene que ver con el cambio climático, si esas especies, muchas han venido, digamos, del África subsahariana y están, digamos, colonizando todo, digamos, el norte y luego en los países del Mediterráneo. Esas aves llegan, pero tenemos, digamos, que entender por qué habían esas aves, por qué las hay. Ese mapa que ven ahí, lo dibujé con puntitos en Corel, tiene 18.000 puntos. Lo digo porque antes el compañero puso unos mapas con los adelantos tecnológicos y me costó una semana dibujar todos esos dibujos para explicarle a mis alumnos de Medio Natural de Canarias lo que son los ecosistemas, digamos. Primero debemos entender a nivel planetario la posición planetaria del archipiélago y de Lanzarote. Eso determina un clima y también determina esa posición que en Lanzarote tengamos, seamos, no solo Lanzarote, Canarias, el límite sur en la distribución de muchas especies y el límite norte en la distribución de otras. Entender también que es una isla oceánica que surge por procesos geológicos y volcánicos sin vida ninguna y que es la isla que más cerca se encuentra del continente africano. Gran parte está documentado en insectos y también en esas aves nuevas que han llegado. La colonización de esas aves siempre comienza por las islas más cercanas al continente. Pero curiosamente, todas han comenzado por Lanzarote. Y es un poco más lejos de
con respecto al continente que Fuerteventura. La García Huellera, la Tórtola, todas han iniciado el proceso de colonización. Entonces, yo ahí, esto que estamos viendo se lo explicaba a mis alumnos. Es una isla trampolín y puente para seguir colonizando el archipiélago. También esos colores que vemos de la isla tienen que ver con que Lanzarote, con respecto a otras islas, no tiene, digamos, las alturas, esas condiciones climáticas de islas más altas, pero sí tiene una seriación volcánica muy continuada, que desde el punto de vista ecológico y de los ecosistemas es muy importante, que es conocer cómo nace un ecosistema, Timanfaya, cómo se convierte en niño joven, el mar país de la corona, cómo se convertirá en un llano pedregoso, cómo se convertirá en una zona seca, como sería Los Ajaches. Y que eso, digamos, lo tenemos ahí. Y luego ya, ahora entramos sobre los usos tradicionales, sobre todo agrícolas, que ha hecho, digamos, lo que se llama la agricultura de subsistencia, sobre ese mosaico inicial. Ahí les he superpuesto, digamos, dos. Uno sería el caso del jable y el verde claro, el caso del cultivo de la jería. Aquí tenemos cuatro imágenes, de cuatro fincas, uno en el fondo con un paisaje de amapola que ya no se ven, y no se ven porque hay especies, porque no se aran las tierras. Las amapolas crecen cuando se aran. Ustedes, hay tierras que ven ahí que no ven amapola, pásale un arado y verá cómo enseguida se llena de amapola. Esa diversidad en tiempo de los colores que vimos anteriormente, aquí nunca, sí, hay monocultivos, se habla de los cereales, de la cochinilla, pero sobre todo a partir de los años 60, cada agricultor, como es el caso de mi padre, plantaba más patatas, pero luego plantaba las arvejas, las lentejas, los tomates y todo ello, insisto, hasta hace 40, 45 años, en la modalidad de ecológico. Y eso ha dado lugar, digamos, a esas colores que incluso los turistas cuando vienen aquí dicen, ay, qué raro que vaya colorcito en esos sitios. O este campo que vemos abajo a la izquierda es una imagen del año pasado en el Mojón. Pero es que luego también en los paisajes volcánicos, como esa imagen aérea que vemos, sabemos que en los portes hay cultivos de frutales y hay una especie como la tórtola europea, cuya digamos, abundancia viene determinada por el que esos árboles frutales estén conservados o no estén conservados. Y luego hay otros, digamos, cultivos, como es el caso del jable. En este caso yo me crié ahí, y por lo que dije antes, por el viejillo, cuando hablo de mi padre no tengo ninguna nostalgia, ya se fue hace años, se no era que, sino lo hago como fuente del conocimiento, que a veces te das cuenta después. Yo me crié en el jable, el 90% de las tierras de mi padre estaban ahí, y ahí aprendí que habían otras especies que eran migratorias, que venían del Moro y que venían a criar, como el corredor sahariano, el cursorio excurso, que luego cuando me fui a la universidad se lo comentaba a Aurelio y ese, ¿cómo? Que migre, cosas tuyas. Pues sí, y eso lo aprendí a través de ello. Vamos. Para explicar el tema de las aves como indicadores y por la conferencia inaugural de Fernando, la presentación sobre el curso, de ser local, pero local con trabajo y con método para entender los problemas globales, porque al final los problemas globales, sobre todo el cambio climático que nos afecta, nos está, digamos, llegando. Hay que tener esa doble dimensión, y más en las aves, insisto, que van y vienen de un sitio a otro. Hay que entender, como lo dije, la posición de las islas. Arriba a la izquierda ven una imagen de una tormenta de arena que nace muy al sur. Yo, por ejemplo, desde el año 93, que fue un año terrible, ahí empecé yo a notar que algo estaba pasando, sobre todo con la cobertura vegetal en especies del jable que desaparecieron por completo.
y yo esperaba que se volviesen a recuperar. Algunas lo hicieron, pero se ve que luego más y más, y llega un momento en que hay especies que no lo resisten. A veces no las ves muertas, pero notas el descenso en la cobertura, en el porcentaje de ocupación que ocupa una especie. A veces no lo ves solo en la cobertura, sino que especies que eran medían este de tamaño se van haciendo más pequeñas, que es el término de biomasa. Sobre eso también tengo mis registros. Yo lo apunto todo, lo digo porque... Y para si hay algún aficionado joven, yo soy de la vieja escuela. Estas son libretas. Tengo 92 como esta. Esas tormentas de... Ay, perdón. Me la acabo de... Esas tormentas de arena tan al sur, que vengan tan del sur, no es normal. Y aquí lo estamos viendo cada vez, hay más entrada de como de aire caliente, como de aire de climas tropicales, que vienen incluso del sur de Cabo Verde y que en el medio marino pues ya se está notando la presencia de eso. Para hacernos con el caso de las aves, veamos aquí un mapa mundi con, digamos, las principales rutas migratorias, por situarnos, digamos, un poco, a nosotros nos tocaría pues las rutas 4, 5 y 6, que serían las aves, digamos, que migran desde la región del Paleártico, de Europa hasta Europa Central, que migran sobre todo hacia África. Y Lanzarote y Fuerteventura somos las islas más orientales. Las aves siempre intentan evitar el Sáhara, entonces tienden a bordear por tierra, y en ese sentido Lanzarote y Fuerteventura somos un lugar privilegiado, que lo sepan, que lo tengamos en cuenta. Pero entre que mi padre ya me decía que lo del veneno y que ya venían menos pájaros del moro, que algo estaba pasando, él no sabía por qué. Yo decía, pero es con los venenos. Dice, no. Dice, por ejemplo, una cosa que decía mucho, o sea, decía mi hermana que le gustaba coger sol, muchacha, no coja sol en invierno, que el sol ahora pica. Dice, ¿cómo que ahora pica? Dice, no, el sol antes calentaba, pero ahora pica. Eso es lo que ahora conocemos como las radiaciones ultravioletas. Él ya percibía que eso se... No, él no sabía lo que era, pero tenía conocimiento. Por ejemplo, síntomas en términos de aves. Abajo a la izquierda ahí vemos un pajarillo que normalmente cría en Siberia, y en teoría en los últimos bosques de pinos, en la taiga. Y es, en teoría era una especie casi sedentaria, como el que era capaz de habituarse a esas condiciones de ese invierno, digamos, frío. En el año 2000 aparece un ejemplar en Francia y en el 2001 en Baleares. Aquí también apareció, esa imagen es de un ejemplar capturado en el año 2001, que lo capturé, estaba haciendo otro trabajo, y lo veo, digo, yo lo oía, oía el canto, y digo, pero este bicho yo no lo conozco, hasta que lo vimos en la red. Pues de ser un animal sedentario que criaban en Siberia, lleva ya 15 años viniendo para abajo. En Lanzarote, cuando llega octubre, noviembre, se pueden ver entre 100 y 200 ejemplares. Las otras dos imágenes corresponden a un charrán sombrío y a un guión africano, que son aves, son las primeras dos citas, son imágenes de Lanzarote, en todo lo que es el Paleártico, es decir, aves que de África están viniendo. La pregunta es, porque siempre se producen dentro de la migración de aves, lo que son las accidentales, que por tormentas, por algo accidental, vuelven. Esto también es indicador en el caso de esas especies por el tema del cambio climático. Todavía no, o al menos yo, no tengo, digamos, los suficientes datos para eso. Para entender el tema, lo que vemos ahí a la derecha es un alcaudón, pero del Sáhara. Desde hace ya 2 años me voy al Sáhara a hacer estudios al sur del Sáhara para ver los pájaros nuestros allí y qué hacen los pájaros esos, para entender, digamos. Y te ayuda mucho, me ha ayudado mucho a entender, porque tiene que haber conexión con esto aquí.
Hasta el año 95 se hablaba de que por el calentamiento ese global las aves habían dejado de emigrar. Las aves de nuestra región se calcula o se calculaba. ¿Sí? Desde 1981 hay un famoso libro, Migración en África, que unos 5.000 millones de aves cada año hacían la migración otoñal y luego a viceversa, la migración primaveral o nupcial, y que simplemente por el aumento de la temperatura en esa Europa central, las aves habían decidido quedarse en casita el invierno. Pero luego se comenzaron a dar cuenta. Estas no miran, pero es que encima hay muchas menos. La cuestión no es que se queden en casa, la cuestión es que ahí en Europa se estaban muriendo. Los últimos informes, que son los dos, uno del 2015, lo de la izquierda, lamento que no se vea bien, es un estudio recopilando bibliografías y censos demográficos donde calculan que en los últimos 25 años en Europa se han extinguido, digamos, en términos de especies y de biomasa, unos de las 5.000 millones, unos 400 millones de aves han desaparecido. O sea, han muerto, han desaparecido, no se han ido a ningún sitio. Pero es que este estudio más reciente para Norteamérica y Canadá, que ha salido, en verano salió en los medios de comunicación, esta cifra es todavía más, alarmante, porque hablan que en esa zona han desaparecido 2.900 millones de pajarillos, que han afectado, vamos a ver, y que las causas, ya no dicen que es por el cambio climático, ya hablan del tema de los plaguicidas. Reconocen, aquí no veo bien, así aquí lo veo mejor, la pérdida de 2.900 millones de aves desde 1970 hasta el 2009, pertenecientes a 12 familias, las aves de los pastizales, esas que directa o indirectamente tienen o han tenido uso agrícola, se han visto especialmente afectadas, con una reducción del 53% en sus poblaciones. O sea, no se han ido a ningún sitio, han desaparecido. El 14% de las aves migratorias en los últimos 10 años. Ahí ven en rojo los grupos de aves que han mermado más, que luego están en la siguiente, a la izquierda. En rojo son los que han descendido. Y son normalmente los gorriones y las currucas, los farfalles, que en Estados Unidos hay un montón de especies, que tienen en común en que son insectívoros. Porque luego es, y los insectívoros es que se comen insectos envenenados, o que el cambio climático, o que los pesticidas también están eliminando los insectos, que es cierto, o es que el cambio climático también está eliminando los insectos. Bien, yo les digo que el cambio climático algo está eliminando los insectos, independientemente del tema de los plaguicidas. Lo digo porque yo por contar cuento todo. Y es exagerado. O sea, cuando voy a ir contando aves, llevo ya años contando las mariposas, lo que vuela, porque los insectos de tierra es más difícil, digamos, contarlos que caminando, y el descenso es brutal. Eso yo creo que es por cambio climático, y luego estaría el añadido de los plaguicidas en los cultivos. Sin embargo, hay otro grupo de especies, que es la que lucen ahí en azul, que serían todo el tema de las anátidas, los patos, que cada vez se ven más en las ciudades, como hay muchas zonas húmedas, y si vas a Cantabria o Asturias, que tienen ríos y que atraviesan pueblos, eso cada vez hay más anátidas. Esas están, digamos, aumentando, pero son la minoría. Se ve que es por alimentación y por tamaño. Los insectívoros son todos pequeñitos. Entonces, cualquier afección a nivel de contaminación, si encima tiene menos insectos, posiblemente, yo creo que la radiación ultravioleta, que antes se trataba como un problema ambiental separado del cambio climático, posiblemente sea también un problema, digamos, colateral
del cambio climático. Ya están dudando de que sean solo los famosos compuestos halogenados los que crean, digamos, ese tipo de problemas. Este es el puzzle. Lo digo, ya les he explicado así a grandes rasgos lo que a la izquierda, en negro, tienen el cambio climático, que ya habrán oído hablar de él. Lo único es que hay un discurso ahora que hay que tener cuidado, que es que parece que ahora el cambio climático es la causa de todo. Por ejemplo, incluso me voy a salir fuera del tema de las aves, oí la gente decir, el cambio climático es la causa de la pobreza. No, vamos a ver, señores, que antes del cambio habían pobres. No eludamos el sistema en que estamos montados. Otra cosa es que efectivamente el cambio climático acelera a los países pobres, les acelera la cuestión de la pobreza. Por lo que dije, eso ha afectado a la migración de las aves, en el caso de las aves, por los estudios referidos de 1990 a 2005, y que también es, por el estudio hecho en Norteamérica, no es solo una regresión de los migrantes, sino que también es de los residentes en origen. O sea, digo, está bien vernos los problemas globales, pero luego es aquí cómo se concreta, porque tenemos luego que concretar y separar. Por eso le he hecho el puzzle, ese separado. Porque es interesante, si tú dices, desciende por el cambio climático, y eso es, pero vamos a lograr concretar exactamente cuáles son las causas, si son dos causas, y si son dos causas, saber qué porcentaje tendría cada una de las causas. Eso, por el tema de los discursos, no solo hay regresión de especies endémicas o emblemáticas. A veces la mejor... Es verdad que las especies emblemáticas o endémicas, obviamente las endémicas tienen su importancia, pero las emblemáticas también suelen ser primero grandes, son visibles, suelen soportar mejor la presión y suelen ser reflejo de lo que le pasa al entorno. Pero para entender bien qué cambios se están produciendo, hay que atender a las aves vulgares también, en términos numéricos, de ver la evolución. O sea, en términos numéricos de cada uno y de verla por ecosistema. Por eso se hace en cuadraditos de un por un kilómetro. Porque a mí la visión de que antes había 100.000 aves en Lanzarote de esta especie y ahora hay 40.000 ejemplares, no me vale. Si no sé cómo han sido esos cambios en los distintos ecosistemas o colores que vimos en la isla que les dibujé. La intensificación agrícola, que aquí no es tanto. Primero es el abandono, cómo ha afectado eso, para algunas especies bien, para otras mal. Los plaguicidas, que ese sí es un tema que creo muy importante. Entre plaguicidas y el abandono, lo que se llama, antes se lo dije, el efecto mosaico, pero ahora se lo vuelvo a explicar. Efecto mosaico por los colores de la isla, series geológicas, colores de los distintos cultivos. Si ustedes tienen una tabla de ajedrez, tiene dos colores. Pongamos que en una viven dos especies de pajaritos y en otra otro pajarito. Si le ponemos cuatro colores más por los cultivos que ha hecho la gente, los distintos cultivos, vamos a tener mayor variedad, mayor riqueza de especies y posiblemente mayor abundancia, y también una cuestión es mayor capacidad de resistencia ante posibles impactos que puedan jugar, digamos, entre ellas. Eso de los plaguicidas lo he puesto en rojo, no porque crea que es, pero me parece una cuestión preocupante. La pérdida de hábitat por ocupación, hay aves que han desaparecido. Ese censo que hice con 9 o 11 años, a ver si la cifra no me engaña, entre Playa Honda y final de Los Pocillos, unas 40 parejas de chorlitejo badinier. Ahora unas 5, para que se hagan un cálculo. La fragmentación de hábitats, que es muy típico. Hay aves que necesitan espacio para vivir. Y todos estamos viendo cómo
en las trastiendas de los núcleos turísticos, que si carreteras, camping, un montón de infraestructuras que a especies como la butarda, que necesitan un espacio para vivir, pues le afecta. La calidad. Bueno, la calidad es ahí simplemente hacer un inciso sobre el tema de los gatos. ¿Saben cuántos gatos? Eso, los cálculos los hice en el primer plan técnico de casa, el del año 1997, y puse que habían casi 1.000 gatos asilvestrados. Algún técnico del gobierno de Canarias no se lo creyó y le dije, vale, si tú quieres te vienes conmigo y yo te... 1.000 gatos en una isla de 845 kilómetros es una densidad de gatos. Y luego, a ver, a la gente con los gatitos. Los gatitos que tienen en la periferia de sus núcleos urbanos, por la noche muchos de ellos se van, como es el caso del pueblo del Golfo, se van por la noche a comer, no pardela, pues hay otras aves marinas, paíños, petreles, y hacen un destrozo brutal. Y así a la gente le digo, a los gatitos y los perritos tienen derecho a vivir, pero también tienen derecho a vivir los otros seres vivos. Entonces, que se respeten. Con los perros también, y esto tiene que ver con, ya va a empezar a seguir a dar un toque, un escobillazo a la administración en el Saladar de la Santa que él puso explicando, o en las Salinas de Janullo, hay gente con toda su buena intención quiere pasear el perrito por la laguna y por todos lados, y se comen las crías del chulitejo con pati negro. Eso se lo ha dicho, yo le he escrito dos cartas a la administración hace ya algunos años. Estoy esperando que me den respuesta para... Que aquí no me parece... ¿Que llevo 42 minutos? No. ¿Llevo 42 minutos hablando? No. Ah, pues ya acabo. Vale, vale. No. Acabo. Mira, deprisa. Especies emblemas, el guirre, la lechuza... Faltaría el halcón de Leonora, el águila pescadora, que es donde se han hecho proyectos y algunos han tenido buenos resultados, en el caso del guirre es fácil. En las séricas, por lo que les dije, el caminero o pájaro picudo, como lo queramos llamar ahí, insectívoro, ese, entre San Bartolomé y Güime, los efectivos de ahora con respecto a hace solo 20 años son el 2% nada más. Cuando hice el Atlas ornitológico en el año 1988 y luego hice otros trabajos en el 2003, 2004, cada 600 metros yo sabía que se contaba tenía un contacto con el caminero. Ahora 1.800, 2 kilómetros. Lo digo por dar cifras. Y espero no parecer enterado, que con eso tengo lo de mala conciencia. A la izquierda, el camachuelo, el pájaro moro que llamaban antes, que es de zonas de los llanos pedregosos desérticos. Esos, por zonas han aguantado, pero han pegado un bajón. Y posiblemente tenga que ver con los plaguicidas, con el descenso de determinadas especies que eran alimentos, sus semillas, alimentos de él. Y con otro hecho, no lo quiero contar porque si no, si se despierta la liebre, van a seguir con la misma. Ustedes saben que los corrales de cabras, de algunos corrales de cabras, antes estaban llenos de pájaros y ahora no hay pájaros. Y que hasta las cabras se han muerto. Ya tengo fotos. Ustedes han oído hablar de que de la desaparición de un guirre por consumir determinado antibiótico. Pues por ahí irían, digamos, los tiros. El de la derecha es un alcaudón, que este ha sido listo, porque en las especies el tamaño, pero luego hay especies que tienen capacidad de resistencia. Capacidad de resistencia que a veces es con el cambio, con la capacidad de cambiar. Este antes se alimentaba de principalmente de lagartos y se ha vuelto cada vez más insectívoro. Las agrícolas,
una codorniz, la bubilla, por ejemplo, en el caso de la codorniz es una especie significante que cría ahí. Posiblemente el descenso tan grande no solo tiene que ver con la desaparición de los cultivos de sementera, de eso, sino también en origen, en sus cuarteles de invierno. La bubilla, la desaparición de los cultivos y los pesticidas también. Y luego, a la derecha, arriba, en pequeñito, tenemos la famosa tórtola, la única que había aquí, digamos, hasta hace bien poco, que criaba y cría por el norte y por las áreas, y luego llegaron especies como esta nueva tórtola que llegó en 1994 a Lanzarote y le está, digamos, en los núcleos rurales, Tiagua y eso, ha, digamos, la ha restringido cada vez más su hábitat. A la derecha, seguimos con urbanas afines, el gorrión, otro insectívoro. En este caso yo llevo haciendo los censos en el puente de donde vivo, cerca de Los Lirios. Es un sitio de cría y tengo dos puentes que desde el año 88, perdón, desde el año 90, voy anotando las paredes. Ha descendido bastante. Aquí hacer un medio urbano. En el medio urbano saben que también le están echando plaguicidas para las tórtolas, para la anterior que yo. Vayan a la Plaza de Aría a ver si ustedes ven tórtolas. No ven ni tórtolas ni pájaros, ni uno. A este le afecta mucho la contaminación por los ruidos. O sea, el nivel del aumento del tráfico. Y la que vemos ahí, esos dos pajaritos son dos especies de vencejo, el vencejo válido y el vencejo unicolor, que tienen una importante colonia de cría aquí en Arrecife. En Tía estuvo criando, lo han visto a nivel del aseo, preocupada porque lo que le falta son efectivamente lugares óptimos para criar, que es sencillo de hacer. Acabo ya. Esto es las comunidades de aves estepáricas, son imágenes de varios trabajos que he hecho en el Jable. El último al que corresponde, la foto inferior derecha, es un grupo de gente que hicimos las líneas que ven en azul oscuro y azul claro, un censo el 5 de mayo del año pasado. Lo digo es, y curiosamente, por el método de batida, en la parte de arriba se vieron X especies y X animales, sobre todo las estepáricas, butarda, corredor, engaña y terrera marismeña. Y hay que tener cuidado a veces con las interpretaciones, porque luego nos llevamos un susto cuando hicimos el regreso, que es la banda azul. En la banda azul no había ni el 15% en abundancia de especies, de agutarda, ni de agutarda, ni de corredor. Lo que era aparentemente igual. Al final tiene que ver con el tema del sobrepastoreo que tú indicaste ahí. Y esa zona, por el tipo de suelo, la pérdida también de cobertura vegetal, de la densidad de la famosa grama. Ahí. Pero a veces, porque a veces corre el río, si solo haces el censo de arriba, aquí hay no sé cuántas miles de agutardas, y si haces el de abajo, entonces lo digo en el sentido de que hay que currarlo. Va, rapidito. Este es una beca de la Fundación César de Manrique en otros hábitos. Ya estaba cansado del Jable y de Timanfaya, y propuse hacer el censo de dos especies en el 2004 que yo ya había censado en el Atlas Ornitológico en 1988 y estaba viendo qué es la cosa. La izquierda, que es el herrerillo, es un ave vinculada a esos palmerales de Aría y a los frutales, sobre todo a las higueras. Y el siguiente, el que está ahí a la derecha, es la curruca cabecinera, que es un pájaro que un montón de gente no conoce en la isla, por eso todo está restringido. Lo cierto es que con ese trabajo cartografiado en cuadrículas de 500 por 500 metros que hubo que patear, el herrerillo de 350 parejas estaba ya en 35 o 50 parejas, para que se hagan una idea del descenso, que tendría que ver sobre todo con el abandono de los frutales. Y en el caso de la curruca cabecinera salió algo espectacular. Resulta que tiene dos poblaciones, una que es sedentaria y otra que es migrante. ¿Para dónde migra? Yo no lo sé, pero está ahí. Y también están
los mapas de las dos tipologías de curruca cabecinegra a lo largo del tiempo, entre 1888. Estos son los limícolas. Estos son casi todos migrantes. El que vemos a la derecha, a la izquierda, es el cholitejo patinegro. Con esto dicen que este grupo de aves ha aumentado. Sin embargo, en Lanzarote ha pegado un bajón bestial. Y tenemos sitios muy buenos, Salinas de Danubio, Salar de Alsanta, Arrecife, que es una maravilla, a Playa Honda también, aunque no se logre. Esta, ¿sabes?, se ha notado, mira que yo lo llevaba sospechando, pues hace una semana veo el artículo científico. Han reducido el tamaño. Y yo decía, coño, pues, entre que cada vez tengo más falta de vista, yo de hace 3 años digo... Digo, o lo estoy perdiendo vista de forma, digo, pero yo veo a los vuelve piedras más pequeños. Y efectivamente. El de la derecha es el famoso ostrero, que antes lo que es la Rocar, con dos salinas, con dos tajos que tenían allí, la media era entre 300, 400 ejemplares lo que pasaban por ahí. Ya prácticamente no se le ve. Bueno, del litoral. Las aves en las marinas pelágicas, ya de la pardela, le enseñé la cartografía. Las de la derecha son 3 especies que se descubrieron como nuevas para Lanzarote en el trabajo de Iván Falla, 87-90. Las pardelas pegaron un bajón, pero están recuperadas, no solo con el tema de vigilancia, que como bien dice Ginés, es una vergüenza lo de la vigilancia aquí en Lanzarote desde hace años, pero se ha ido recuperando. O sea, sobre todo ha ido ocupando lugares nuevos donde antes no criaba, o crió, desapareció y ahora me han vuelto. Y a la derecha, ese animal oscuro, el petrel, que ese es un animalillo de mares cálidos. Ese sí que está aumentando. Ese está aumentando bastante. Y ya acabo. Estas son las especies claves que él comentó para entender los ecosistemas, aparte de los insectos, que es algo que se debe de estudiar. A la derecha, fíjense, la malvarrosa. Pues esa malvarrosa a mí me ha enseñado mucho también lo del cambio climático. Antes florecía para San Juan y ahora ya, si no andas deprisa, se acaba. El espino que comenta él, en los llanos pedregosos, en determinados llanos pedregosos, en los últimos 15 años han desaparecido el 20% de los espinos y otro 30% se encuentran, están en estrés completo. A la izquierda, debajo, la grama, en el jable, la pueden ver en la gasolinera. Esa es una planta, es lo de clave, me refiero, hay que estudiarla, hay que ver la distribución y hay que ver los insectos que viven allí. Y hay que hacer un seguimiento continuado, una vez por mes, con traspeo, durante tiempo. En el centro, debajo, una hierba mágica, la cintilla o el chirate, como llaman en el norte. De esa especie dependen los alcaravanes y ese pajarito que vemos ahí, que es la calandria. Yo, por el grado del color que coge, yo sé cuando ese pájaro ya tiene huevo. Porque adecúa la puesta y el alcaraván también al el crecimiento de esa vegetación, porque ahí vive un montón, asociado a esa planta, un montón de insectos. No se alimenta tanto del grano. Y por último, el tasaigo. De esa también llevo haciendo censo y es una especie indicadora muy importante. Y ya acabo. A ver, ¿qué hay que hacer? Pues un sistema de monitorización permanente, no solo tomar los datos, permanente de atmósferas, agua, suelos, con estudios, vegetación y biodiversidad, incluidos los insectos. Yo, si es de aves y me dan algo, mejor. ¿Para eso qué hace falta? Pues hace falta personal capacitado. Eso tiene una lectura B que ustedes la pueden leer. Últimamente, al menos en el caso de las aves, noto un cierto centralismo. Alguien me tendrá que explicar, y me parece bien, y quienes me conocen saben que yo he colaborado con todo el mundo. Ahora, eso que en los últimos 15 años sea el Consejo o gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas los únicos que hacen los estudios en las islas orientales,
cuando menos. Y para hacer eso y por lo otro hace falta coordinación institucional. A la derecha la imagen que ven es la imagen que le puse arriba antes y lo siguiente es el proyecto que, si las clases me lo permiten, lo presento antes. No sé dónde lo voy a presentar, pero voy a presentarla, volver a repetir el alta ornitológico. Y esto es, pues, para darle las gracias. Bueno, gracias a todos. Hay poquitas preguntas, entre ellas, pues para Ginés hay una que dice que La Graciosa es una isla que atrae a creadores, a pintores, a escritores, a fotógrafos, que enriquece la experiencia profesional y que si puedes ilustrarnos al respecto. De que vengan muchos artistas a La Graciosa, incluyendo tu relación con Miquel Barceló. Gracias. Yo creo que este año la Liga la gana el Madrid. No, vamos a ver, lo que sucede en La Graciosa es que al ser un sitio muy chiquitito todo se nota. Es decir, aquí pueden estar pasando gente muy potente, y pueden estar pasando al lado de ti y ni te enteras. Y si es en Madrid, aunque te pares, no tienen tiempo para saludarte. Si Rosalía va mañana a La Graciosa con el Guincho, pues seguro que nos hartamos a cerveza. Si me la veo en Barcelona, si alguien me la presenta, irá hola Dios y me salvará. Entonces, esa es buena parte del misterio, ¿me entiendes? Miquel fue una situación de esas que me pasan a mí, que estaba aprendiendo a pintar y Dios me lo mandó para enseñarme. Si hubiera estado aprendiendo guitarra, me hubiera venido Paco Lucía o algo de eso. Pero ese es mi puto destino, ¿sabes? Es decir, y salió de allí porque, quiero decir, a él ya no le gustaba aquello, ¿sabes? Es decir, empezó a ir a La Graciosa porque en Mali ya le habían advertido que con el rollo del islamismo y demás estaba a huevo para que le hicieran un atentado o un secuestro. Y tenía aquí pendiente con Jorge Marsá y el taller de línea, terminar una serie tal, llegó a Fariones le sobrepasó y Jorge tuvo la idea de a ver si con Ginés allí cuela la cosa, ¿no? Y aquel primer año coló, pero después ya empezaba que si los coches, que si esto. Y yo, honestamente, fue un palique muy simpático, bueno, nos llevábamos muy bien. Un día se lo dije, yo ya con Manrique tuve suficiente, ¿sabes? Es decir, no, otra vez no. ¿Sabes? Si no, no lo vamos a solucionar, ¿no? ¿Sabes? Si y no sé, y va mucha gente por allí, es que por La Graciosa pasa gente muy, muy increíble, ¿sabes? Si estás atento y tienes la ocasión, va gente y va con tiempo, ¿sabes? Es decir, que porque luego están los que van por la mañana, se quieren venir por la tarde y quieren ver el paraíso, pues el paraíso tiene sus tiempos también, ¿sabes? Que no, ¿sabes? Lo de para... Debe tener algún sentido con lo de eso, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Muy bien. Hay una pregunta para Alfredo que dice, ¿cuál es la situación de Lanzarote en relación con la vegetación invasora? La vegetación invasora en la isla de Lanzarote, bueno, tenemos muchas especies que están asilvestrándose. Afortunadamente, el territorio, igual que es duro para las plantas de Lanzarote, también es duro para las que vienen, ¿no? Es decir, los procesos de invasión quizás sean más lentos, que no quiere decir que no estén, existen. De hecho, tenemos ahí problemas ahora con, bueno, prácticamente las islas occidentales están fatal con el rabo de gato, quizás así una de las especies que más... de punto de vista mediático ha ido adquiriendo mucha resonancia. En Lanzarote también está, pero en Lanzarote, debido a sus condiciones climáticas un poco más adversas, le cuesta un poco más, pero eso no quiere decir que no haya que meterle mano y además lo ideal, a veces lo he comentado a los responsables, es decir, creo que es una especie a la que se le puede erradicar,
no lo veo tan fácil, ya en otras islas, por lo menos Gran Canaria y Tenerife, es muy complicado, yo creo, pero todavía Lanzarote son especies en las que todavía se puede actuar, ¿no? Y además, hasta quedaría muy bien eso de que el rabo de gato se ha erradicado de la isla de Lanzarote, ¿no? Pero bueno, también es un trabajo de constancia. Yo, por ejemplo, las invasoras, el problema muchas veces es que los proyectos contra las especies invasoras te dan como mucho un año, dos años, tres años, pero los proyectos invasoras son proyectos como mínimo a 10 años. Es decir, es un proyecto que son proyectos en los que tú tienes que sí, tienes un año fuerte o dos años fuertes de erradicación fuerte, pero luego tiene que haber una constancia de seguimiento de esas actuaciones, que es lo que suele fallar muchas veces con los proyectos de erradicación de especies invasoras. Hay dinero, el dinero como máximo te dan tres años y ya luego igual no vuelves a conseguir. Eso es un poco... Para Domingo hay un par de preguntas parecidas de especies invasoras, de las cotorras estas, dicen Puerto del Carmen, unas aves pequeñas, que algo así, que cuál es la situación de Lanzarote en relación a las especies invasoras animales, diríamos, más o menos. Sí, bueno, si se entiende por especie invasora, aquella que desplaza o tiene un grado de agresividad que desplaza a las poblaciones locales, estaría esa, efectivamente, la cotorra de Kramer, también hay la cotorra argentina, pero quien más poder tiene, y efectivamente ha desplazado a algunos pajarillos que criaban, entre ellos gorriones en las palmeras, a un pájaro, lo puse en la imagen, pero ya vi que me estaba extendiendo, el pardillo, que ahora se llama Linaria carnavina, y está, digamos, compitiendo fuertemente. Aunque voy a aprovechar, es decir, por especies invasoras se entiende la que tienen esa capacidad, pero solo pueden ser introducidas por la mano, directa o indirectamente, por la mano del hombre. Yo creo que hay otras especies que sé que legalmente no pueden ser declaradas invasoras, como es el caso de la tórtola turca, que oficialmente el nombre científico es Estreptomelia decaustro, pero en realidad casi todos son híbridas con la especie silvestre, que están generando tanto o más daño que la cotorra de Kramer. Sé que eso me ha valido alguna pequeña polémica con la gente, pero yo digo, yo te cuento lo que yo veo. Es cierto que el tema de que especies invasoras solo sean las introducidas es evitar que haya, porque hay gente que todo lo quiere matar, ¿me entiendes? Primero, el concepto de control de poblaciones no necesariamente tiene por qué llevar. Resumiendo, la tórtola de Kramer sí creo que hay que hacer un control de poblaciones, pero también creo que en el caso de esa tórtola habría que hacerlo. ¿De la cotorra? La cotorra hay que hacer el control de poblaciones, pero yo creo que, por ejemplo, la otra tórtola, por ejemplo, ha desplazado a la tórtola de siempre, la tórtola europea que llaman ahora, es una de las causas de su reducción, porque se está metiendo en su hábitat y la está, digamos, reduciendo. Es que hay una pregunta aquí que dice ¿cuáles son las más significativas de las invasoras? Entonces tú dirías esas dos, la cotorra de Kramer y a ver, que hayan llegado, vale, si la cotorra de Kramer, la tórtola... Esa tórtola en determinados ambientes, ¿me entiendes? En los núcleos, determinados núcleos rurales y urbanos, pero sé que legalmente, según el gobierno, los técnicos del gobierno de Canarias, la normativa que hay, no se puede hacer, pero mi obligación científica es decir, esta especie está haciendo esto. Que no pueda ser, digo, pero a mí nadie me puede negar lo que mis ojos y mis estudios están y está haciendo eso. Eso, y yo soy consciente que hay que tener en cuenta de que en siete va a llegar gente y elimina esta y elimina la otra. O sea, pero serían la cotorra de Kramer, la tórtola, y saben también que en agosto del año pasado hubo un cierto debate con la colonia de arcillas huelleras que hay ahí. Esa arcilla huellera, que no puede ser declarada invasora porque llegó. Sería nativa. Nativas son las que llegan por su propio pie, introducidas directa o indirectamente,
por la mano de Dios. Esa es la arcilla huellera en lo que es el Jable alrededor del complejo, ha eliminado directamente al 70% de los alcaravanes. Y mira que allí habían alcaravanes. Y ¿pero yo, se desplazan los alcaravanes o se van otros? Se comen los huevos, pero vamos. Ah. Se los chascan todos. Y las crías se las comen. Es un animal potente que encima entra en simbiosis, además, con los ganados de cabra. Que ahora los ganados de cabra, antes los ganados de cabra, hasta los 70, el que tenía 80 cabras era. Luego aumentaron a 200, cuando empezaron a llegar los inmigrantes de ahí. Y luego, con la aparición de las lecheras, las subvenciones, en medio del Jable hay un ganado de ovejas cabras de 1000. Que eso es tan solo el pisoteo que te hace. Es no lo mismo pastorear. ¿Y las arcillas qué hacen? Son listas. Se ponen arriba de las cabras. Pero se ponen en los sitios donde ellas puedan ver. Y te detectan todos los nidos de terreras y de alcaraván. Sin embargo, la butarda, esa ha sido inteligente. Ha mostrado un cambio de comportamiento. La butarda, por ejemplo, yo la he visto defenderse. Si las cabras se acercan, ella se pone allí, no huye, cosa que antes sí huía. Lo digo es como ante los cambios hay especies que la butarda pegó un bajón por cambios de musgo del suelo y todo eso. Pero a partir del 2004-2005 resulta que la población ha aumentado. Y además está criando en sitios que eran inverosímiles. Hay sitios, o sea, no, la butarda de sitios llanos, pues no. Pues ahora crían en laderas de montaña, por ejemplo. ¿Quién diría que una butarda te podía criar en una ladera? Lo digo así como. Bueno, y una última pregunta para Alfredo. Dice, ¿qué mecanismos tienen algunas plantas para poder vivir con el agua del mar? ¿Con el agua o cerca? O me imagino la que explicaste del saladar de la Santa, ¿no? Que soporta las mareas. Sí. Esta es la última ya. Bueno, eso es complicado, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico. Hay especies. Por ejemplo, hay fanerógamas marinas que son capaces de las fanerógamas marinas viven debajo del agua del mar. Esas son las famosas cebas, que son las Cimodocea nodosa, o más aquí en Lanzarote estaría también la sostera o la nanosostera Nolti, que estaba, bueno, crece todavía en algunos sitios en arrecife, ¿no? En la marina arrecife, parece que se está recuperando un poquitito. Pero estuvo a punto de extinguirse. Esas normalmente son especies que son capaces de asumir el oxígeno disuelto. Es decir, eso tiene unos mecanismos fisiológicos que le permiten, como los peces, respirar bajo el agua. En vez de branquias, pues ellos tienen capacidad de asumir eso. Ya otras especies, por ejemplo, ya subiendo hacia cotas ya más superiores, estaría, por ejemplo, los Sigophyllum, los Arthrognemum. Son especies que están adaptadas. Bueno, yo he visto Sigophyllum bajo el agua. Hay fotos cuando ustedes vayan, las mareas grandes, mareas vivas, estas mareas del pino, vean un saladar en marea llena y están completamente bajo el agua, ¿no? En ese caso, pues la verdad que no lo sé, porque no sé yo hasta qué punto en Sigophyllum, que es una especie terrestre o predominantemente terrestre. No sé en ese momento qué es lo que hace la especie, ¿no? Igual habría que ver si hay algún estudio particular de si esa especie en ese momento para su metabolismo se mantiene pendiente a que vuelva a estar emergida, ¿no? Eso sí que no lo sé, pero bueno, eso ya es un poco más complicado, ¿no? Es un tema más fisiológico. Y bueno, los que comenté en algunas sí está claro, por ejemplo, la excreción de sales, que facilita. Hay varios tipos de especies y eso depende en lo que se llaman especies adaptadas a la halofilia. Unas se adaptan, otras resisten, otras viven perfectamente con la sal, ¿no? ¿Sí?
tienen asumido que la sal para algunas es tóxica, pero para otras ya no son tóxicas. Y algunas son capaces de vivir con niveles de sales muy altos en las células, pero no son tanto. Normalmente otras pueden tener otros mecanismos, ¿no?